Esposa y hoy soltera. Sí. Él no soltero, pero... ¿Ah, no? Por las mañas se va la cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¡Olvidate! El tigre por las mañas, las manchas del tigre. ¿Qué le hace una mancha más? Se está empezando a ser invitado para no tener... Cavani juega, ¿no? Sí. Cavani va. Mal busca pie, atención, Cavani. Ofrezco estar conmigo de vez en cuando alguna tarde. ¿Se puedo agregar algo de Cavani? Sí, Casano. ¿Cómo contesto? Perdón, sale un poco del fútbol, te va a importar. A ver. ¿Cómo me gustan estas cosas? Acto en la embajada, invitación en la embajada de Uruguay. Muchas gracias. Entraba gente muy importante, nadie le da bolita. Cuando ¿entró Cavani? Un lío. Era así, sí, rockstar. Sí. ¡Santi, te doy látigo! Entró, creo que con su mujer. Y Juanita Viale se le puso acá a saludarlo. Apá, qué querida. Claro. Pero esas son Juanita es uruguaya. Solo amantes. Este es el evento, esta es la foto de ese momento. Somos amantes. Cuando él, como bien dijo Majul, estaba con su esposa y la esposa se sintió incómoda porque parece que Juana, que ustedes saben es hombreriega, ya lo ha confesado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tiene la excitación sexual. Cuando le gusta a alguien, te lo demuestra. Mucha confianza hablarle acá. Juana es implacable. Juana no, de donde pone el ojo. Perdón, ¿qué te pasa, puto fiero? ¿Qué te pasa, puto revolado? ¿Vos me estás hablando a mí? ¿Vos sos el puto deformado que está en la foto del WhatsApp? ¿Cachivache? Bueno, ahora le digo, aguantá, amigo. ¿Por qué la señora esposa del señor Cavani estaría de un lado y él está sentado al lado de Juana? Y este momento para mí es una locura porque es un momento único. Y gracias a Dios, gracias a todos ustedes, a todos mis seguidores, estoy empezando a sentir. ¡Atención, le dio Marco Cavani! Ponele que quedaron ahí. ¿Es de Boca, Juanita? Perdón. Sí. No sé, no, me parece que en este contexto sí. No tiene. No, seguí la anécdota. Se le puso acá. Sí. Y parece, me cuentan, que la compañera Cavani. ¿Qué cosa? Histórica. Se generó un run ahí y acá te la dejo. Consultá a mis fuentes. Soy golosa, me las como todas. Voy a llamar a los riñones. No. Es hermosa la data de Majul. Bueno. Si te sientes. ¿Era Cavani o era Cristian Sancho? No, era Cavani. Ah, no, era Cavani. Porque... Por si alguno no se acuerda, pasó esto. Sin ficción, 13 de septiembre de 2019. Amor Internacional, surgieron rumores de romance entre Juanita Viale y Daniele De Rossi. Siempre le digo lo sabe, el doctor Bilardo decía, te quita ¿qué? Piernas. ¿Qué? El sexo sí, te quita sí. Piernas. El tema es que Cavani juega en Boca. Mañana tienen un compromiso, un choque por Copa Libertadores, que el que pierde queda eliminado. Sí. Juanita, ¿de qué cuadro es Mirta? De Racing. ¿De qué cuadro era Nieto? Racing, una infiltrada. A vos decís que... No. Saque su propia confusión. La mandaron. ¿Vos decís que Juanita la matajari el fútbol? ¿Quiso dejar sin piernas? Es una estrategia. La ¿Y qué hacía? Escúchame, porque Cavani, en la casa de residencia del embajador uruguayo... Está bien. Cavani está bien, figura uruguaya. ¿Qué hacía Juanita ahí? Bueno, ella va a eso. Y no tiene una casa en Punta del Este. Es una casa en Uruguay. Porque tiene casa en Punta del Este. O porque es en Barrio Parque, no sé. Es raro. Si lo dice Majul, vamos a darle crédito. Sí, obvio. Sí, yo le creo porque... a Majul, pero no me gusta porque está ocupado. Pero Juanita, también puede ser una posibilidad de estabilizarlo a él, de desestabilizarlo, porque ella se le acerca, la mujer se enoja, él emocionalmente queda desestabilizado y no está bueno también. Sí, sí. Eso también ya con tener un bolonqui matrimonial ya te distrae. Por eso. Vos tenés que estar bien concentrado. Cuando volvés a lo tu dijo casa... Majul.
Lo dijo Majul, ¿no? Sí. Bueno, pero a Juanita nunca le importó si son casados o no, problema de ellos. Sí, pero no corre. Eso corre por tu cuenta, mi amor. No, no se la puede agarrar con ella, digo. Que se la agarre con su marido, si esto pasó, se la agarra con él. Una pareja abierta. Pero el tipo no hizo nada, ella se le puso así, dijo Majul. Claro, no hizo pobre nada, tipo. Sí. Él es una víctima. Hay que decir no correte. No le va a decir correte. Che, tenemos que invitar a Tetas al programa. ¿Por qué? ¿Para qué? Sí.